Bienvenidos a este, el mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Observan algunos ministros en el MAS, pero descartan cambios. El ministro de Gobierno es uno de los más cuestionados. Hace una semana, las juventudes del MAS en Santa Cruz protagonizaron una marcha en su contra. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. En el último mes, la militancia del MAS y sectores afines al partido observaron a algunos ministros del gabinete de Luis Arce y ante rumores de posibles cambios, el Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado en el que se descarta alguna modificación entre los titulares de las carteras de Estado. Las bases han expresado algunos descontentos con algunos ministros en Santa Cruz. Hay marchas, protestas contra el ministro de Gobierno porque puso como directores a quienes han trabajado con Jeanine Añez. Tengo entendido también que en Pando hay mucha resistencia contra el ministro de Medio Ambiente y Agua, indicó el líder de la generación Choquehuanca, Carlos Nina. El pasado 22 de julio, las juventudes del MAS en Santa Cruz protagonizaron una marcha en la que exigieron la renuncia o destitución del ministro de Gobierno, a quien acusaron de beneficiar a funcionarios pititas de gobierno de Jeanine Añez con altos cargos. Ahora la militancia del MAS está en estado de emergencia porque sabemos que se está gestando un nuevo golpe de Estado y vemos la traición del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Está haciendo alianzas con la derecha, descaradamente está imponiendo directores que han trabajado como funcionarios en la gestión de la señora Jeanine Añez, expresó una de las integrantes de las juventudes del MAS en Santa Cruz antes de convocar a la marcha contra del Castillo. La marcha contra el ministro del Gobierno llegó hasta inmediaciones del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito, donde se agarró a chicotazos y se comió un muñeco que representaba a la autoridad. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al Día. Cuéntame un poco, ¿cómo está avanzando el trabajo? ¿Cuántos informes ya han recibido? ¿Qué es lo que se ha logrado avanzar y evaluar en estas reuniones que se han tenido con algunos de los ministerios y cuáles son los que faltan? Bueno, hemos tenido unas reuniones preliminares. Primero hay una Comisión General de Transición que se ha establecido. Esta Comisión General de Transición ha básicamente definido cuál es la metodología de trabajo que se va a implementar en todos los ministerios. En el caso concreto del Ministerio de la Presidencia, hemos tenido una reunión con todos los viceministros y las direcciones del Ministerio de la Presidencia. Nosotros les hemos requerido información, hemos presentado un documento que está dividido por áreas de interés para que ellos nos puedan facilitar la información que nosotros consideramos más sensible. En ese entendido, ellos nos han pedido un plazo de 48 horas para poder procesar esa información y bueno, estamos dentro del plazo. La reunión ha sido el día de ayer y bueno, pues hasta el día de mañana existiría el compromiso de hacernos la entrega documentada de toda esta información que hemos requerido como parte de la comisión de transición. Por supuesto, al ser el Ministerio de la Presidencia uno de los más importantes, si no el más importante dentro de la estructura, tú me hablas de algunos datos sensibles, de algunos datos importantes que se han requerido, básicamente y en términos generales, ¿por dónde pasan estos datos? Bueno, estos datos pasan justamente por temas financieros. Se necesita saber cuál es el nivel de endeudamiento del Ministerio de la Presidencia, cuáles son los contratos que se habrían celebrado durante estos 10 meses, aquellas cuentas por pagar. También hay que ver el nivel de ejecución de los programas, de los proyectos que se han implementado en unidades tan sensibles como la UPRE. El Ministerio de la Presidencia ha crecido muchísimo, ¿no?, durante estos meses porque también ha absorbido al Ministerio de Comunicación, que ahora se ha convertido en un viceministerio. Entonces, ahí también hay empresas públicas que dependen de este viceministerio, como ser Bolivia TV, como ser la Editorial del Estado. Tenemos entidades desconcentradas como el FENSE, como la UABA. También tenemos ahí al Viceministerio de Autonomías, ¿no?, con su descentralizada, que es el CEA.
Y bueno, tenemos los dos viceministerios que básicamente son el corazón del Ministerio de la Presidencia, que es el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y el Viceministerio de Coordinación Gubernamental. Entonces, en todas estas áreas, justamente se ha requerido información técnica, ¿no?, que hace a la vida y también al manejo institucional de cada una de estas entidades que te acabo de señalar. Ahora, precisamente tú mencionabas lo que ha ocurrido con el Ministerio de la Presidencia, que ha crecido bastante, que ha asumido, que ha absorbido al Ministerio de Comunicación, que se estuvo manejando como una entidad independiente que tenía sus propios anexos, por supuesto. Dentro del análisis de la estructura, de la conformación del nuevo gabinete, del nuevo equipo de colaboradores, ¿se va a mantener el mismo número de ministerios? ¿Se ha conversado, se ha hablado algo sobre esto? ¿Hay algún adelanto? ¿O de pronto, por ejemplo, como en el ejemplo que tú dabas, el viceministerio ahora de comunicación volverá a ser un ministerio? ¿Se tiene algo ya un poco más claro sobre esto? Existen todavía algunas reuniones de evaluación interna que tienen que ver más con la situación financiera que está pasando el país, ¿no? Tú sabes que de alguna manera restablecer un ministerio implica una erogación de gastos para el Tesoro General de la Nación. Entonces, estamos viendo cuál es la capacidad económica real del Estado como para poder restituir los ministerios que han sido suprimidos. De todas maneras, lo importante es que todo esto significa una retoma de la institucionalidad democrática, ¿no? Yo creo que la presencia de todos los órganos del Estado plurinacional en este momento a la expectativa de que podamos reabrir el camino para la reconstrucción de una institucionalidad que a día de hoy está un poco malograda. Muy bien, pasó el Ministerio de la Presidencia. ¿Cuáles son las siguientes reuniones que se van a sostener? Otro de los ministerios grandes, importantes y que dentro de su ala tiene a varios anexos es el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cuándo se reúnen con estos otros ministerios? El Ministerio de Educación, que también ha absorbido toda la cartera de deportes. ¿Cómo se está trabajando en esto? Vale, existe un cronograma de justamente trabajo que se ha aprobado y el día de mañana tengo entendido que se reúne el Ministerio de Obras y también el Ministerio de Educación con los encargados de la transición por parte del gobierno, justamente para hacer los requerimientos que ya se hicieron en el Ministerio de la Presidencia. O sea, nosotros hemos tenido un trabajo técnico en unas comisiones con gente muy entendida en cada una de las áreas de trabajo que ha preparado justamente el requerimiento de información sensible para poder solicitarlo por conducto regular al gobierno de transición. En ese sentido, este cronograma se está cumpliendo y bueno, pues yo creo que no va a haber ningún problema hasta el día domingo en que se produzca justamente la transmisión de mando presidencial. Bueno, estamos muy sobre el tiempo, ¿no? Y entiendo por las palabras tuyas que una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno que va a asumir el mando a partir del 8 de noviembre es el tema financiero, el tema económico, la salud económica de cada uno de los ministerios, de qué es lo que se ha hecho, cuánto se han endeudado y con qué capital cuentan como para continuar trabajando, como para continuar en gestión. Es correcto, o sea, nos interesa saber cuál es el estado de situación real de cada uno de los ministerios, conocer efectivamente cuál es el margen de acción que vamos a tener en el corto plazo y de alguna forma también los niveles de ejecución de los presupuestos que han sido destinados a cada uno de estos ministerios. Creo que eso de alguna forma nos dará una mirada de largo plazo para poder tomar medidas y acciones inmediatas que permitan de alguna manera recomponer la institucionalidad y también devolver la estabilidad económica que ha perdido el país en estos últimos 10 meses. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.